Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de José Manuel Cordero, de la Universidad de Extremadura, gracias al CIO y a la Cátedra Santander de Eficiencia y Productividad. José Manuel, a pesar de su juventud, una persona con un currículum, somos amigos, más que amplio, envidiable, envidia sana en este caso. Es especialista en aplicación de métodos frontera. En estadística es más habitual el tema de medir relaciones a nivel de promedios, en este caso es relaciones a nivel frontera, medición de la eficiencia y aplicación de estas técnicas a múltiples sectores públicos, la educación, por ejemplo, pero en este caso nos viene a hablar sobre municipios, administración local, eficiencia y en este caso a municipios de una región que está de actualidad. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues lo primero quiero empezar dando las gracias a la Cátedra Santander, Ciencia y Productividad, al CIO y en especial a su director, a Juan, por la amable invitación. Ya es la tercera vez que vengo y la verdad que sigas contando conmigo, es toda una alegría. Y bueno, pues el trabajo que voy a presentar hoy en realidad es un trabajo que fue una parte de una tesis doctoral de una doctoranda, Cristina Polo, que trabaja conmigo en la Universidad de Extremadura. Es un trabajo que estamos todavía desarrollando, es decir, que está en fase de desarrollo y los resultados que voy a presentar son todavía provisionales, así que bueno, comentarios son siempre bienvenidos. Es un trabajo también en el que ha colaborado el profesor Nicolaos Tezeremes de la Universidad de Tesalónica, donde realizó una estancia de investigación Cristina el pasado verano y bueno, pues los tres estamos intentando llevar a cabo este estudio. Bueno, ¿cómo he preparado un poco la presentación? Bueno, pues sobre todo me voy a centrar en la motivación del paper y en aspectos metodológicos, también un poco las características del público y del centro, ¿no? Yo me voy a centrar más en la metodología, haré una breve referencia a la literatura previa sobre municipios, pero básicamente el tema de utilizar los municipios, ya lo digo desde el principio, porque tenemos una base de datos sobre municipios que habíamos utilizado en otro estudio, que a su vez venía de un proyecto firmado con Cataluña, es decir, que no hay nada, ningún motivo realmente especial por estudiar los municipios de Cataluña, por ninguna cuestión política ni nada por el estilo. Ganamos un proyecto de investigación, una convocatoria y trabajamos con esos datos. Y bueno, pues simplemente nos permiten un poco ilustrar con un ejemplo práctico la metodología que vamos a plantear y que vamos de alguna manera a mejorar o a añadir algunos avances. Bueno, el punto de partida de este trabajo surge, bueno, pues de una línea de investigación que en particular yo llevo realizando desde hace casi 15 años sobre temas de evaluación de eficiencia y la influencia que tienen los denominados factores exógenos o ambientales sobre las medidas de eficiencia. Es un tema que bueno, pues ha generado una amplia literatura, tanto en el ámbito paramétrico como no paramétrico. Los primeros trabajos de Banker y Mori en el año 86, en el ámbito paramétrico Bates y Coeli, y bueno, pues en los años ya finales de los 90 y principios de la década 2000, bueno, pues muchos trabajos desarrollados por el equipo de la Universidad Católica de Lovaina, de Leopold Simar, Cincia Arayo, que ha colaborado con él en multitud de trabajos sobre eficiencia condicional. Bueno, y últimamente ya, si nos vamos a año casi 2008-2009, también hay otra línea de trabajo bastante novedosa en este ámbito, que son los trabajos realizados por Timo Kuzmanen, Andrew Johnson, con el desarrollo del modelo Stoned, que luego se puede ampliar a la incorporación de variables Z. ¿Cuál es el factor común de todos esos trabajos? ¿Cuál es el punto en común? Bueno, pues que todos ellos asumen implícitamente pues que esos factores contextuales o ambientales que influyen sobre la eficiencia son observables, es decir, tenemos variables que podemos observar y que de alguna manera, bueno, pues intentamos descomponer o incorporar a la hora de medir eficiencia. Sin embargo, bueno, pues es posible que esos factores, además de que puedan existir esos factores observables, pueden existir otro tipo de factores no observables que también pueden afectar a los niveles de eficiencia que estamos estimando. Y en eso precisamente es el que nos vamos a centrar en este caso. ¿Qué ocurre? Que si tenemos una serie de factores que no observamos y que afectan a nuestras estimaciones de los niveles de eficiencia, nos podemos encontrar con el habitual problema de endogeneidad en las estimaciones por omisión de información relevante. Este es un tema, el tema de la endogeneidad, pues se ha tratado mucho en el ámbito sobre todo paramétrico, econométrico, todos los modelos econométricos, bueno, pues desde hace ya muchos años siempre se preocupan por este problema de la endogeneidad. Sin embargo, en el ámbito no paramétrico, bueno, pues ha recibido una atención muy limitada. Bueno, en uno de los escasos trabajos que sí han abordado un poco el estudio
de lo que sería el efecto de esa endogeneidad, esa correlación entre los inputs y los niveles de ineficiencia en el ámbito no paramétrico. Bueno, es un trabajo que, aunque viene ahí Cordero Tolo, en realidad, siendo justos, es de la tesis doctoral de Gabriela Sicilia, bueno, pues una investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid, que también ha estado por aquí, me consta, hace poco. Y es de su tesis doctoral en el que, bueno, pues a través de un análisis con simulaciones de Monte Carlo, se probaba que cuando existía un problema de endogeneidad positiva, una correlación positiva entre un input y los niveles de ineficiencia, bueno, pues las estimaciones de, obtenidas mediante DEA están bastante sesgadas. Bueno, pues ante este problema, bueno, en la literatura podemos encontrar algunas alternativas para intentar corregir posibles sesgos de la endogeneidad, como las funciones de control o el uso de variables instrumentales, y ahí está otro trabajo de Gabriela Sicilia con su director de tesis, Daniel Santín, también muy conocido en esta casa, en el que utilizan variables instrumentales para intentar corregir este sesgo. Y nosotros lo que vamos a, en este estudio, lo que vamos a hacer es una primera aplicación, intentando a su vez realizar una, no solo una aplicación, sino una ampliación del modelo que plantean Simar, Banges y Van Klinkhoven en el año 2016, un artículo publicado en Journal of Econometrics, en el que, bueno, pues vamos a intentar evitar este problema de endogeneidad, pues sustituyendo esa heterogeneidad que no es observable por su valor estimado. Esa es la idea que ellos plantean y que también vamos a, de alguna manera, a utilizar como instrumento, bueno, las variables instrumentales también, como explicaré a continuación. Bueno, ¿cuáles son esas ampliaciones sobre el modelo original que desarrollan Simar y otros en el año 2016? Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es ese modelo original adaptarlo a un contexto dinámico, y además realizar una segunda etapa en el análisis que nos permita descontar el efecto de esos factores heterogéneos que no son observables, de tal manera que tengamos unas medidas de eficiencia pura o limpia, posible, por así decirlo, de ese efecto contaminado de factores heterogéneos, aplicando bueno, pues la propuesta de Badin y otros del año 2012. Bueno, para ilustrar esto, como decía al principio, lo que tenemos es un estudio empírico referido a los municipios de Cataluña en el periodo 2005-2012, que eran los últimos datos que estaban disponibles. Y como digo, bueno, pues lo que vamos a ver es una serie de factores, o analizar cuál es el efecto de una serie de factores latentes que no podemos observar, aspectos institucionales o relacionados con estrategias locales y demás sobre la eficiencia municipal, examinar la evolución durante los años, prestando especial atención a los posibles efectos de la crisis económica y, como decía, obtener unas medidas de desempeño una vez que descontamos el efecto de tiempo y factores heterogéneos sobre los factores no observables. Bueno, muy rápidamente, por contextualizar simplemente, ya que la aplicación va a ser en el ámbito municipal, bueno, pues decir que bueno, pues los trabajos sobre eficiencia municipal básicamente se dividen en dos líneas de trabajo, las que estudian unos servicios concretos y las que analizan la eficiencia desde el punto de vista global de todos los servicios que se prestan a los ciudadanos, y nuestro trabajo se situaría en este segundo bloque, que quizás es además el más abundante en la literatura. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora en la mayoría de los trabajos? La mayoría de los trabajos opta por modelos no paramétricos, por, bueno, pues mucho más fácil, no hay que modelizar esa relación entre inputs y outputs, y que es algo compleja, sobre todo teniendo en cuenta que es muy difícil determinar los servicios que se prestan y las relaciones entre factores producidos y servicios ofrecidos a los ciudadanos. Y bueno, pues se suele utilizar métodos paramétricos, y en la mayoría de los estudios que hay de los últimos años, bueno, pues lo que se busca es en una segunda etapa, es decir, a posteriori, tratar de buscar explicación a posibles ineficiencias detectadas al tener en cuenta solo inputs y outputs en el análisis de eficiencia. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esos índices de eficiencia que calculamos solo teniendo en cuenta inputs y outputs, el problema es que no tienen en cuenta parte de la información observada, en el caso de las variables Z o exógenas, o no observada, por tanto, hay un cierto sesgo en esos índices de eficiencia. Solo serían válidos esos índices si pudiéramos asegurar a través de un test que hay separabilidad entre el espacio de los inputs y los outputs considerados para realizar análisis y esas variables exógenas o otros factores que se incorporan en una segunda etapa. Bueno, solo hay algunos trabajos que han intentado incorporar esa heterogeneidad observada o contextual en la estimación de los índices de eficiencia.
Bueno, pues también hay otro trabajo de otra tesis, otra vez. Esto de llamarse Cordero hace que, por el tema del alfabético, pues en realidad es un trabajo también de una tesis doctoral que dirigí y, bueno, pues que está publicado en Journal of Productivity Analysis, referido también a los municipios, en este caso, de Portugal. Pero hasta ahora no hay ningún trabajo, por lo menos que yo conozca, que haya abordado el tema de posible endogeneidad en el ámbito municipal. Bueno, sí es verdad que hay un trabajo, pero todavía no publicado, que procede de una tesis doctoral, en este caso no tengo nada que ver, pero es una tesis doctoral realizada por Isabel Narbón en la Universidad de Castellón con Emily Tortosa y María Teresa Balaguer, que además de ofrecer una revisión de literatura muy amplia sobre el tema municipal, la medición de la eficiencia, bueno, pues plantea un análisis con variables instrumentales, un análisis con regresiones cuantílicas y bueno, pues que hace una primera aproximación a este problema. Por tanto, bueno, pues esto simplemente es para decir que la aplicación que vamos a hacer resulta novedosa. Voy a lo realmente interesante, que es cómo vamos a intentar modelizar o tratar de tener en cuenta esa heterogeneidad. Bueno, pues nos situamos en el contexto, vamos a analizarlo desde la perspectiva de la formulación probabilística desarrollada por los trabajos de Cazals, Citarayo y Simar del año 2005, que la idea simplemente es que tenemos esa función H que viene a representar, bueno, la probabilidad de que una unidad operando a un nivel de X y de Y pues sea dominada, ¿vale? Dentro de esa probabilidad, perdón, de esa función de, perdón, de esa función formulación probabilística, resulta más o menos sencillo incorporar variables exógenas que sean observables, de tal manera que, bueno, pues podemos definir la probabilidad de que esa observación nivel X e Y y además en un determinado nivel Z sea dominada por otras, ¿vale? Sería incorporar una variable Z a esa formulación probabilística, ¿vale? Esto ya es un modelo desarrollado que tiene unos años y tiene muchas aplicaciones en diferentes ámbitos. Como he dicho al principio, damos por hecho que esa variable Z se puede observar. Una vez que podemos calcular el índice de eficiencia, tenemos esa fórmula y lo podemos estimar pues con fronteras totales, es decir, con DEA, con FDH, con fronteras parciales, orden M, orden alfa, funciones direccionales, es decir, luego ya es simplemente un plugin y podemos aplicar cualquiera de esas técnicas. Bueno, en este contexto, dentro de esa formulación probabilística, lo que vamos a hacer es sustituir esa variable Z que podemos observar por una variable que vamos a llamar E, que no es observable. Esa es lo que se denomina esa heterogeneidad, esos factores, por así decirlo, que no son observables, pero que afectan al comportamiento de las unidades que estamos evaluando. Ese es el planteamiento. ¿Cómo definimos esa variable E? Bueno, pues esa variable E, esa heterogeneidad no observada, nosotros asumimos que está relacionada con el input, es decir, son factores que bueno, pues se pueden modelizar con el input o con el output. En nuestro caso vamos a modelizarlo con el input, es decir, es algo que afecta al comportamiento de las unidades, de los gestores, de las unidades productivas, que afecta al volumen de inputs o volumen de recursos utilizados. ¿Cómo establecemos ese vínculo con los inputs? Bueno, pues a través de una variable instrumental. Una variable instrumental que estará correlacionada con el input y que tendrá que ser independiente de ese factor de heterogeneidad no observada. Es decir, en el contexto, lo pongo con un ejemplo, en el contexto que vamos a utilizar para que más o menos se pueda entender esta. La idea es, bueno, nosotros tenemos inputs que básicamente los inputs que tenemos son el gasto de los municipios en diferentes partidas presupuestarias y el output son los servicios que, bueno, pues que proveen a los ciudadanos. Bueno, pues el gasto, hay una variable, por ejemplo, que afecta al gasto y que en principio, bueno, tiene que una variable que es el nivel de deuda. El nivel de deuda determina el nivel de gasto. El nivel de deuda que tienen los municipios va a hacer que gasten más o gasten menos. Entonces, esas variables, la que vamos a utilizar nosotros como variable instrumental, que afecta al input y que se supone que no afecta a otras variables que estamos observando o que, perdón, que no podemos observar, que serían pues cuestiones institucionales o factores bueno, de estrategias locales que en principio no se tienen por qué ver afectadas por esos niveles de deuda existentes.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a establecer, vamos a utilizar una función de distribución condicional del factor de x, del factor del input, en función del valor de esa variable instrumental. De tal manera que, bueno, pues, perdón, no he dicho, asumimos que el factor heterogéneo lo tenemos uniformemente distribuido y vamos a, bueno, pues establecer una distribución condicionada del factor x que viene determinado, perdón, el factor heterogéneo viene determinado por la función condicional de x dado el valor de la variable instrumental. ¿Vale? Una vez, bueno, puede ser una variable instrumental o podría ser varias también, simplemente con un vector incorporando varias. Entonces, si definimos ese valor heterogéneo, bueno, pues podemos estimar el valor de ese factor heterogéneo utilizando funciones kernel. ¿La idea cuál es? La idea clave de esto, que es algo que no observamos, que es ese factor heterogéneo, vamos a estimarlo a través de esa función. Entonces, bueno, pues una vez que tenemos una estimación, pues podemos esa estimación incorporarla a nuestra formulación probabilística que he comentado al principio. Y entonces una vez que la incorporamos, pues ya trabajaríamos como si fuera una variable z cuando en realidad es una variable no observable. Esa es un poco la idea que hay detrás del modelo. Bueno, pues una vez que tenemos esa estimación del factor heterogéneo, pues en la formulación que he puesto al principio, ya reconocido, probabilístico, incorporando la z o condicionando la función al valor de z, pues aquí ahora ya en vez del valor de z sería el valor de estimado de ese factor heterogéneo. Y a partir de ahí, pues podemos estimar los índices de eficiencia, como he dicho anteriormente, con, bueno, pues con DEA, FDH, factores orden M, etcétera, etcétera. Hasta ahí un poco es el desarrollo del trabajo de Simar del año 2016, Simar y otros autores del año 2016. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, pues ampliamos un poco, tirando de la literatura relacionada, ampliamos ese modelo, en primer lugar, a un ámbito dinámico. Es decir, en un contexto dinámico lo que hacemos es metemos otro factor que condiciona análisis, que sería el factor tiempo. Como tenemos un panel, en este caso nosotros de 8 años, pues metemos simplemente el factor tiempo como un factor condicionante adicional. Se trataría como una z, porque en este caso sí que lo podemos observar, tenemos observaciones de todos los años y lo incorporamos directamente a nuestro modelo. ¿Vale? Bueno, pues sería la estimación. La estimación en este caso, bueno, pues es algo más compleja. Requiere el uso de técnica de suavizado, el cálculo de bandwidth y bueno, pues seguimos un poco las líneas de la literatura, los trabajos de Badin en el que se suaviza utilizando un proceso de validación cruzada de mínimos cuadrados ordinarios. Una vez que tenemos el análisis o la medida condicional en el que hemos tenido en cuenta el factor heterogéneo y el factor tiempo, bueno, lo que se suelen hacer estos modelos condicionales, porque lo que realmente nos interesa más que sacar los índices y demás, es cuál es el efecto de la variable que estamos incorporando. ¿Cuál es ese efecto? ¿Es positivo? ¿No es negativo? Bueno, pues eso simplemente haciendo un ratio entre la medida condicional y la medida no condicionada, bueno, pues tenemos el efecto si es positivo o negativo. Con una regresión no paramétrica podemos ver simplemente si vemos la línea es creciente, tendríamos un efecto favorable, si la línea es decreciente, tendríamos un efecto desfavorable. En este caso, como tenemos dos factores, luego cuando presente el gráfico, lo vamos a presentar en tres dimensiones para poder presentar los dos efectos a la vez sobre los niveles de eficiencia. Bueno, y otra segunda ampliación que comentaba al principio sobre el modelo original es utilizar un análisis de segunda etapa que plantean Badin y otros el año 2012. El planteamiento del análisis de segunda etapa es no es el análisis de segunda etapa tradicional que se suele utilizar en la literatura, que es calculo índices de eficiencia teniendo en cuenta input y output y luego hago una regresión en función del valor de las variables exógenas, porque ahí tendríamos la primera estimación, no estaríamos teniendo en cuenta el contexto. Entonces, es coger la estimación condicionada ya por el valor del tiempo y el factor heterogéneo, es decir, que ya hemos incorporado todo, y ahora le hacemos una regresión respecto a esos dos factores, ¿vale? Respecto a esos dos factores. Una regresión flexible no paramétrica, de tal manera que, bueno, pues si una vez que tengamos los parámetros estimados por esa regresión, que Mu nos viene a decir el efecto que tiene el factor E sobre el valor medio de la eficiencia, mientras que y sigma sobre la variabilidad, ¿vale? Bueno, pues podemos calcular
el error de esa, el error estimado después de calcular esa regresión, de tal manera que ese error, por así decirlo, lo que nos viene a decir es la parte de eficiencia que ya es atribuible al propio gestor, en este caso gestor local. Es decir, hemos limpiado el efecto, en este caso, del factor heterogéneo y del tiempo, y quitando eso, ¿qué nos queda? Realmente el nivel de eficiencia es el que demuestra los gestores o las unidades que estamos evaluando, ¿vale? ¿Cómo se interpretan esos errores? Bueno, como la propia fórmula, por la propia constitución de la fórmula, tenemos un valor de media 0 y varianza 1, con lo cual hay valores positivos y negativos, y bueno, pues simplemente cuanto mayor sea el efecto positivo del error, la ineficiencia será mayor, y con valores más pequeños, negativos, porque habrá valores negativos, será una eficiencia mayor, ¿vale? Y como digo, esto, bueno, pues ya es limpio de los efectos de heterogeneidad observada, no observada, perdón, y del tiempo. Bueno, ese sería un poco el enfoque metodológico. Vamos a ver cómo lo llevamos a cabo con esa aplicación empírica. Bueno, como digo, la muestra de la que disponemos procede eso de un estudio que hicimos para que nos encargó la Diputación, simplemente, bueno, sacó una convocatoria de ayudas, nos presentamos. Un poco raro, desde Extremadura, pedimos la convocatoria, era abierta, pues habíamos hecho cosas de eficiencia municipal, presentamos un proyecto y nos lo dieron. Y entonces, bueno, pues evidentemente a ellos les interesaba, como lo convocaba la Diputación de Barcelona, era para análisis de los municipios de Cataluña. Recopilamos información, bueno, en realidad hay 800 municipios en Cataluña, pero hay restricciones de información para municipios sobre todo pequeños, y luego también para sacar los outputs necesitamos sacar la información de la encuesta de infraestructuras, y esa solo está disponible para municipios hasta 50.000 habitantes. Eso condicionó que la elección, bueno, pues sean solo 154 municipios, que sí, ya sí son todos los que están entre 5 y 50.000, ¿vale? Bueno, lo bueno es de tener, aunque sea una muestra no representativa de todos los municipios, lo bueno es que sí que son municipios bastante homogéneos entre sí. Bueno, alguien puede decir entre 6.000 y 49.000, no tanto, pero en cuanto a competencias que tienen asumidas son muy similares. Y en cuanto a organización, estructura, pues básicamente, si nos vamos a los extremos a lo mejor, pues podríamos encontrar los casos, pero en general, en términos generales, son comparables entre sí. El periodo de análisis son 8 años, de tal manera que tenemos un total de 1.232 observaciones. Y como digo, bueno pues el hecho de tener 2005-2012, la gracia está en que está en medio justo la crisis, eso, bueno, pues nos resulta interesante ver qué ha ocurrido con la llegada de la crisis, cómo ha afectado eso a los municipios. Bueno, ¿qué variables vamos a utilizar? Bueno, como hemos tirado un poco de la literatura y, bueno, pues como variables, podemos seleccionar 6 variables: la población estacional, los puntos de luz, las toneladas de basura recogidas, agua, carreteras y cementerios. Quizá lo que quizá resulte más llamativo ahí, porque básicamente estos son servicios locales, ¿vale? Son 5 variables que representan 5 servicios locales. La población estacional, ¿por qué? Bueno, pues normalmente suele utilizar la población para aproximar una serie de servicios generales para los que no se tiene una medida del resultado, servicios administrativos y demás, que es habitual en la literatura, bueno, pues aproximarlo en función de la población. Y además de la población hemos cogido la estacional, porque en algunos casos puede variar en determinadas épocas del año. En cuanto a input, bueno, pues tenemos el gasto en personal, gasto corriente, gasto en capital. Evidentemente, del gasto corriente, para evitar correlaciones, hemos extraído el de personal, es decir, no está duplicado. ¿Qué hacemos? Bueno, esto lo que hemos hecho, siguiendo un poco por facilidad a la hora de presentar los resultados y siguiendo un poco el trabajo original de CIMAL del año 2016, y porque además hemos detectado que había una evidente correlación entre todos los outputs y entre todos los inputs, lo que hemos hecho ha sido reducir las dimensiones de nuestro modelo. Así evitamos problemas de dimensionalidad, de tal manera que todos los outputs, los 6 estos, los hemos reducido mediante componentes principales a un solo output y los inputs a un solo input que, bueno, pues aglutina en este caso casi el 84% de la información original. Y luego, como exógena, hemos metido el factor heterogéneo, como digo, construido a partir de esa función de distribución acumulada en función de las dos variables, de variable instrumental, que en este caso son dos variables instrumentales, la deuda y la renta per cápita. Entendemos que la renta per cápita también puede estar afectando en el sentido de que municipios con una renta más alta recaudarán más bueno, pues sus tributos locales, y eso determinará también el volumen de gasto en el que pueden incurrir.
una simple comprobación para estar seguro de esto. Queremos variables instrumentales, hemos dicho, tienen que estar correlacionadas con los inputs. Vemos aquí que se me ha colado aquí el inglés, perdón. La deuda y la renta per cápita, pues está correlacionada con los tres inputs y con el factor compuesto de todos, y la renta per cápita y la deuda, ambos están correlacionados. Y por la propia construcción de la fórmula que estamos utilizando, el factor heterogéneo está correlacionado con el input y no está correlacionado con las dos variables que metemos en esa función de distribución. Bien, más que presentar índices de eficiencia, porque tampoco nos interesa en este caso ver cuál es la eficiencia del municipio X, bueno, pues esto sería un poco los efectos de, bueno, pues el análisis no condicional, que sale una eficiencia muy baja. O sea, una eficiencia muy baja porque tenemos muchas observaciones, como hemos reducido el modelo a solo un input, solo un output, sale una eficiencia bastante baja. Pero bueno, más llamativo sobre todo es que bueno, hay una acumulación aquí en base a casi el valor medio. Sin embargo, cuando metemos esas variables condicionantes, el factor heterogéneo y el tiempo, vemos que la forma de la distribución es bimodal. Es decir, las unidades tienden a concentrarse entre un grupo que son casi eficientes, y otros que están muy por debajo, es decir, se diferencian claramente dos bloques. Lo que nos interesa sobre todo, efectos de las dos variables que estamos incorporando, efectos del tiempo y del factor heterogéneo. Recuerdo que tendencia creciente de efecto positivo, decreciente de efecto negativo. Apreciamos aquí, bueno, una tendencia decreciente del factor heterogéneo, ¿vale? Sobre todo para los mayores valores, para los valores más elevados, un efecto negativo. Y también un efecto negativo del paso del tiempo, con lo cual, bueno, pues la interpretación es que, sobre todo con el paso de los años y con la llegada de la crisis, bueno, pues la gestión de los gobiernos locales no ha sido eficiente. Es decir, que la influencia de esos factores institucionales, por así decirlo, que no son observables, ha afectado negativamente a el nivel de eficiencia de los municipios y es mayor a medida que pasan los años y, por tanto, con la llegada de la crisis. Bueno, hacemos el análisis de segunda etapa para limpiar ese efecto de variables heterogéneas y del tiempo. Bueno, pues este gráfico la verdad que es un poco engañoso, se ve mucho mejor, pero para una presentación es muy complicado. Tenemos un análisis para cada año, es decir, para los 8 años tenemos un gráfico como este, en el que representamos el valor de la eficiencia condicionada respecto al factor heterogéneo y los valores de mu y sigma, pero lo hemos aquí congregado para no poner los 8 gráficos en uno solo que engloba todo, pero bueno, lo importante es que se aprecia una cierta tendencia decreciente del efecto verde sigma, del efecto medio del factor heterogéneo, y que la variabilidad aumenta a medida que aumenta ese factor heterogéneo. Simplemente es para ver si hay algún efecto. El análisis, bueno, pues de los errores, una vez que hemos descontado ese efecto heterogéneo y ese efecto tiempo, y tenemos los errores, la distribución de los errores. Bueno, pues también tenemos esa representación bimodal, aunque mucho más concentrada al lado izquierdo. Y aquí, bueno, pues tenemos la habitual forma seminormal del histograma en estos casos cuando se utiliza esta metodología. Aquí no se aprecia nada y eso es bueno, es decir, que no se aprecia ningún patrón en la eficiencia una vez que hemos descontado el efecto de la variable heterogénea o del factor heterogéneo y del tiempo. Entonces entendemos que está bien hecho, es decir, si no se aprecia ningún patrón es que estaba teniendo un efecto y una vez descontado ya desaparece ese efecto. De hecho vemos la correlación que es muy baja, prácticamente inexistente. Y por último esto sería, bueno, pues el análisis de los errores, viendo, recuerdo que mayores valores de los errores significan más ineficiencia, pues se aprecia que los municipios tenían una eficiencia que iba empeorando con los años en los años de bonanza económica. Con la llegada de la crisis, hubo una mejora de la eficiencia, pero luego un repunte entre 2009 y 2010. Es importante lo de 2009 y 2010 porque las arcas locales
y esto seguramente aquí lo conocerán, es que, claro, realmente los efectos de la crisis se vieron a partir del año 2009-2010, porque muchos recursos que vienen vía transferencias llegan con... El efecto de la crisis se ve 2 años de retraso, porque es cuando ya se liquidan, bueno, pues por efectos de que hasta que no se conocen los ingresos del Estado no se puede hacer la liquidación, con lo cual, bueno, pues ese efecto inicial de la crisis fue negativo sobre la eficiencia, pero es verdad que luego ya se produjo o los municipios se pudieron adaptar y mejoraron su eficiencia. Bueno, pues las conclusiones sencillas, bueno, pues sobre todo destacar pues que este estudio pues el primero, por lo menos que nosotros conozcamos, que aplica esta metodología bastante novedosa desarrollada en ese artículo del año pasado para corregir efectos de heterogeneidad no observada, bueno, pues que está basado en el uso de eficiencia condicional y que bueno, nosotros además lo ampliamos a un contexto dinámico, descontamos ese efecto y bueno, pues en nuestro caso pues bueno, lo que he dicho, en vez de incorporar variable Z, pues incorporamos esos factores heterogéneos. Y en nuestro estudio aplicado al caso de Cataluña, bueno, pues vemos que los efectos institucionales y la crisis tuvo un efecto negativo, o el tiempo tuvo un efecto negativo sobre la eficiencia, sobre todo en los años de crisis económicas, y que, bueno, pues se produce esa mejora que hemos visto en el último gráfico general, aunque con un repunte entre 2009 y 2010. Y eso es todo. Yo creo que no ha sido muy largo. Tú me dijiste aproximadamente unas 25 minutos, media hora. Y nada, pues cualquier cuestión será bienvenida, porque como digo, es un trabajo que estamos todavía en fase de desarrollo. Muchísimas gracias, José Manuel. ¿Preguntas? Me presento. Yo soy Irene Belmonte, soy profesora de aquí de la universidad, pero soy de Ciencia Política y de Administración. O sea, no tengo nada que ver con el CIO, pero me ha parecido muy interesante el trabajo de José Manuel, sí, sí. Porque efectivamente es que yo trabajo también con temas de ciencia de la administración y un poco sobre la gestión tributaria local. Entonces me interesa mucho el tema de la evaluación o los indicadores de cómo funcionan los municipios. Entonces, como haciendo tu trabajo, me parece súper interesante, o sea, creo que he captado la idea general, por supuesto, la específica, las variables para nada, pero lo que me parece interesante es, o sea, habéis hecho una muestra, habéis seleccionado lo que eran 100 y 100 y pico municipios. Entonces, es posible, en ese trabajo, ¿es posible que vosotros seáis capaces de extraer la eficiencia de los municipios más grandes y los más pequeños en cohortes de población? Sí, sí. Y te digo que eso puede ser muy interesante porque en España tenemos más de 8.100 y pico municipios y somos de los pocos países europeos que tenemos tantísimo, bueno, España y Francia, cuando el resto de países en Europa han ido concentrando. Alemania tiene, no sé si tiene 500 municipios, que es mucho más grande y con mucha más población. O sea, tiende a concentrarse para hacer que los servicios públicos sean más eficientes. Y nosotros cada año vamos fragmentando, o sea, vamos creando nuevos municipios. Digo porque quizás sea interesante, sí, sí, esa capacidad que tenéis de decir los más pequeños, o sea, de 5.000 a 10.000, mirar a lo mejor lo que dice la ley de base del régimen local, para clasificarlos, porque la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias, estaba muy interesada en algunos momentos, incluso el gobierno, de intentar amalgamar unir, sí, un municipio, pero siempre había resistencias, sí, y esas, sí, resistencias son políticas, ¿no? Porque, uh-huh, al fin y al cabo, los municipios pierden poder, pierden alcaldes, pierden concejales y pierden los partidos políticos. Y simplemente era saber eso, si es posible. Sí, sí, de hecho, bueno, a ver, no lo he presentado, como he dicho al principio, pues dado uno se adapta un poco al contexto, ¿no? Y bueno, pues dentro, siendo un centro de investigación operativa, he preferido centrarme en la parte metodológica. Efectivamente, tenemos resultados para todos los municipios, podemos hacer análisis por, claro, tenemos esos índices, evidentemente no los he presentado, pero tenemos un índice para cada municipio en cada año. Entonces podemos ver análisis concretos de cada municipio, segmentar por tamaños municipales y demás. En este caso, bueno, no lo he presentado, pero está hecho y bueno, pero sí que, por ejemplo, enlazando con lo que me has dicho, el trabajo previo que he comentado al principio referido al caso de Portugal era muy interesante. La metodología era distinta, ahí sí que metíamos una serie de variables exógenas, por así decirlo, ¿no?, estos factores heterogéneos, e intentamos incorporarlo al modelo,
Y en el caso de Portugal, además, resultaba interesante porque cuando uno analizaba un periodo de años, además había una reforma, que estaba la reforma precisamente de lo que ellos llaman las freguesías, que es, bueno, son como distribuciones dentro de los municipios, que es verdad que en Portugal hay muy pocos municipios, porque hay 310 nada más, 308, pero dentro de los municipios hay desagregación en freguesías. Entonces, esas freguesías sí que se redujeron un 30 o un 40%, y también hubo mucha resistencia y demás. Y entonces se veía que el efecto de los municipios que habían reducido en mayor medida esa freguesía sí que había un efecto positivo sobre la eficiencia. Evidentemente se habían reducido muchos gastos que eran innecesarios, en cargos, no solo en cargos políticos, sino también en cuestiones de gestión y demás, porque hay muchas partidas presupuestarias que por defecto van, no voy a decir que sean per cápita, pero casi, decir, hay cuantías que tienen que ir a cada, en este caso, freguesía. Entonces, el momento en que eliminas, eliminas ese factor de igualar a todos, ¿vale? Entonces, no había aprovechamiento de economías de escala en muchos casos. Entonces, ahí sí que salía un efecto positivo, y tenemos hecho un análisis también en Portugal. También es mucho más fácil cuando tienes 300, bueno, es verdad que aquí tenemos poco, pero en el caso de Portugal son 308 y son todos los de Portugal, y sí que hacemos un análisis por tamaños municipales y demás. Y aquí, cuando terminemos, ya digo que haremos un análisis por, bueno, pues esa separación en tamaños poblacionales, y también creo que hay otros interesantes, a lo mejor tomar los que están en la costa. Por ejemplo, al ser Cataluña, bueno, pues hay muchos que son turísticos y demás, y hay diferencias entre uno y otro y demás. Pero o sea, es el análisis exploratorio, una vez que tienen los resultados, de intentar sacarle un poco más de jugo viendo diferencias entre uno y otro. Pero sí, evidentemente es un tema interesante. ¿Más preguntas? Yo tengo algunas. A ver, algunas. Sí. Sí. A ver. De la metodología. A ver, al final lo que habéis hecho es tenéis una serie de inputs y una serie de outputs, pero todo el modelo, digamos, de que has cogido para estimar la eficiencia es un input y un output. Sí, sí, esa es la gran limitación que... A ver, espera, sí, sí, ahora te escucho. Para, sí. Ver si, para entender lo que habéis hecho, no valoro. Sí, 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 sí. Luego, cuando utilizas el modelo este condicionado, entiendo que para cada municipio y para cada año estimas un valor de E. Sí, 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 sí. Y entonces luego para estimar la eficiencia de un municipio condicionado a un periodo T y a un valor E, la muestra se te reduce a los 154 para una T y para luego dentro de esa T el mismo valor de E, ¿cuántos? No, el valor de E no, quizás he oído un poco rápido. El valor de E exactamente, sí, el valor de E exactamente no, porque lo que se hace es... Claro, porque si es puntual... No es puntual. No. La fórmula aparece igual, pero creo que quizá he pasado a lo mejor muy rápido porque esa parte no... bueno, lo veo ya como algo... En la siguiente. No, pero quería aquí. Lo que hacemos es, claro, tenemos igual, pero en realidad no es igual. En realidad, para poder estimar eso, ese suavizado lo hacemos... Y se hace un suavizado y un cálculo de bandwidth, que el bandwidth es, bueno, pues ese ancho de banda, que es decir, en realidad no tiene que ser exactamente el mismo valor, sino el mismo valor, la estimación no paramétrica te da el valor de decir, bueno, pues como estos son valores entre 0 y 1, exacto, exacto. O sea que puede, de hecho, no tienen que ser el mismo año, porque pueden ser, claro, puede ser, si el valor del bandwidth es suficientemente amplio, puede coger años cercanos. Me explico, si el bandwidth toma valor 0,6 por encima, 0,8 por debajo, puedo estar comparándome con los de otro año distinto al mío, porque si yo estoy en un... No, perdón, he dicho 0,6, 0,8, no, si está por encima de 1 en algún caso, puede estar comparándome con los de otro año, porque... O sea, entonces en realidad lo que haces es calcular el score de eficiencia de un modelo de un input y un output, comparándote con una serie de DMUs que están más o menos en tu año y más o menos con tu epsilon. Con tu epsilon, exactamente. Pero más o menos, no exactamente el mismo, porque evidentemente si es el mismo, sí, todo sería unos. Porque... Entonces, lo que me preguntaba yo es, si eran 154, más o menos en su año y más o menos con su epsilon, que supongo que es el modelo de donde estimas la eficiencia, ¿cuántos, por curiosidad, cuántos quedan más o menos? Quedan casi un 60% eficientes. 60%.
De hecho... ¿Y luego de ahí se hace bootstrap o algo de esto para escalarlo no. o a pelo? O sea, ¿el score que te da la eficiencia? No, el score es... No hay bootstrap. Tú tienes, por ejemplo... De bueno, puede haber... A ver, no hay bootstrap, pero podemos, por así decirlo, si quisiéramos... Para mí es más fácil que no haya bootstrap. No, quiero decir... No, pero para que sea más robusto... Pero para que sea más robusto, en vez de hacer bootstrap, lo que se suele hacer son fronteras parciales. Es decir, se establece la comparación con un número de unidades, estableciendo bueno, pues el orden M, por ejemplo, pues lo voy a comparar con 50 unidades, solo con 50 unidades, con las 50 unidades que se parezcan más. Y luego hago un remuestreo a partir de esas 50 unidades y entonces va implícito en el orden M la frontera parcial. Eso y de esa manera sí que tendríamos un cierto intervalo, pero sería con fronteras parciales. Nosotros, como hemos utilizado DEA, pues no tenemos un intervalo de confianza, pero en vez de utilizar el bootstrap, la frontera parcial te da más o menos la misma idea de tener un intervalo para el valor del índice. Pero, vale. Vale. No, es que yo cuando veo metodología de esta en DEA, en técnicas no paramétricas, que utilizan pues, cosas condicionadas, bootstrap y tal, la idea que me queda, tú que lo has utilizado... Ahora te iba a hacer una reflexión de lo primero que has dicho, pero bueno. Una reflexión es, a ver, yo primero tengo no sé cuántas variables, ¿no? Entonces hago análisis componentes principales, con lo cual, sí, te cargas, como los mandamientos se reducen a números aquí. Tengo un input que recoge determinada variabilidad de esas variables y un output. Luego además tengo algo no observable, que yo lo estimo. Para estimarlo uso un no sé qué suavizado. Sí. Una serie de cojo la banda, el kernel, no sé qué, mil decisiones en medio. Luego con todo eso además estimo con el... Y al final del todo... Sí. Lo que queda... Luego además... No sé, yo es que cuando... O sea, me interesa... Te entiendo perfectamente, sí. Pero digo, luego al final realmente, como hay, veo que es una batería matemática estadística mega potente. Entonces, pero luego lo perdemos en el... Sí. Yo me lo creo, esto es asintótico, esto es asintótico. Sí. Pero ya es alfa... Sí, lo entiendo. O sea, me totalmente. Que la idea de lo que queda al final... Yo es que sí. Me resulta complicado. Sí, entiendo perfectamente y en cierta medida. Creo que coincido con la esencia de lo que estás comentando y un poco. A ver, la cuestión es: esto es un juego de decir, vale, pues si reduzco tanto, es al final el querer tener mucha información incorporada con tener problemas de dimensionalidad del modelo. Claro, en el momento en que, si ya de por sí. El hecho de compararte con algunos que son parecidos, si metiéramos los 6 outputs y los 3 inputs, es que no tendríamos nada que hacer. Es verdad que yo no soy partidario de hacer tanta reducción, porque al final, para empezar, es que ya no estamos haciendo un DEA, estamos haciendo simplemente un análisis de ratio, porque no hay ponderación a ningún sitio, porque solo tienes un input y un output. Pero en esto, estos talibanes... Está grabando, no quiero decirlo, pero... Pero cuando uno va a los congresos y ves presentar, yo me he quedado alucinado este año cuando he estado en Londres en el congreso y he visto a Paul Wilson presentando y diciendo, básicamente, en la esencia de su presentación es, para evitar, el problema de dimensionalidad es el más grave. Entonces, siempre, da igual que tengas 8 inputs o 2, redúcelo a 1. Y los outputs lo mismo. Y trabajas con 1 y 1 y evitas el problema de dimensionalidad. A ver... Claro, es que al final evitas un problema, pero yo como economista veo que no tiene interpretación el índice que te sale, porque ahora, ¿cómo interpretas eso? Yo te digo, vale, eres ineficiente, puedes reducir, ¿qué input puedes reducir? ¿Qué output puedes aumentar? Si los tienes todos condensados en uno, no puedes dar información al gestor. En cuanto a dónde puede producirse las mejoras, puede tener una mejora del 25%, pero ¿en qué? Pues la gracia de DEA es decir, bueno, pues es que lo estás haciendo, en este caso, estás despilfarrando en gasto de capital y estás bien en otro tipo de gasto. Bueno, pues puedes reducir, ¿van? Pero en este caso yo entiendo esa limitación y la comparto en cierta medida, pero al final
Bueno, pues esto al final te pones a trabajar y cuando quieres replicar un trabajo para poder compararlo con lo que les sale a ellos, lo primero que tienes que hacer es utilizar todos los parámetros igual que ellos para así te sale lo mismo. Y esta, por eso, como estamos en la primera fase, hemos replicado los criterios del trabajo original para ver que nos salen cosas que tienen sentido, ¿vale? Ahora es siguiente fase, vamos a utilizarlo en un análisis para que tenga sentido para poderle decir, hombre, a ver, esto tampoco lo vamos a utilizar nunca para un gestor local para darle instrucciones porque pues esto no se entera la mayoría de los que nos dedicamos a la eficiencia de lo que estás haciendo, no vas a explicarlo. Si ya a veces, muchas veces un D aparece algo incluso complicado, pues esto ya ni cuento. Pero esto ha sido un poco la primera, eso de intentar replicar lo que se plantea en ese estudio, sabiendo que tiene las limitaciones, que decir que como suele decir, estás matando moscas a cañonazos, estás utilizando una metodología súper desarrollada para luego dar una información a los gestores que tiene una validez muy limitada, porque luego no puedes tomar decisiones en base a esto. Pero como digo, es la primera fase, hacer ver un poco el análisis y cómo se implementa, y esperamos en otros trabajos decir, bueno, pues vamos a ver cuando tengamos dos outputs, tres outputs. Hombre, también si tuviéramos, es que además hay un problema, es que decir, si tuviéramos más observaciones no teníamos el problema de dimensionalidad. Pero yo he hecho algún trabajo con las técnicas de eficiencia condicional con 20.000 observaciones, ahí puedes meter todas las variables que quieras, pero el ordenador puede estar, bueno, pues yo me cargué un ordenador directamente, o sea, colapsó al cabo de dos meses haciendo estimaciones, porque además es computacionalmente bastante intenso, entonces es complicado, entonces es que a mí me suele pasar al revés, porque cuando, como no somos al revés, como no somos economistas que somos matemáticos, cuando te inventas algo, haces cualquier cosa, si ya te dicen una aplicación, entonces como tampoco uno es economista, intenta hacer aplicaciones de lo que entiende, para que de nosotros, por ejemplo, hemos hecho muchas cosas con universidades. Mi muestra son 38 universidades. ¿Cómo vas a hacer un condicional? No, es muy complicado. Si no. Tu base empieza con... No, no. Entonces, cuando publicas algo, cuando lo envías, no, es que tiene que ser condicional y te remiten, parece que ahora... Sí, es lo que... Haya que usar modelos de estos. Y digo, a ver, si ya tengo 38, si encima me comparo... No, lo único que puedes hacer es el panel. Sí, 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 claro. Si lo único que puedes hacer es tener el panel y el meter ese factor condicionante del tiempo, y que de alguna manera, si el parámetro estimado, ese ancho de banda, te sale suficientemente amplio, no estés comparando solo con 38, sino con más. Es lo único. Pero sí, 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 claro, si es de un año, no, claro, evidentemente. No, ahí es, ahí tienes mala. ¿Por qué mezclar unidades de distintos tiempos? Es que si realmente hay un cambio tecnológico. Claro. Sí, 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 conceptualmente es el problema. De hecho, es en el trabajo, precisamente, de las revisiones que nos han llegado de este trabajo que hicimos para Portugal, es realmente puedes asumir que en el plazo analizado no ha habido un cambio tecnológico, porque sobre todo porque... No, pues, exactamente, es que además había entrado en vigor esa normativa, ese cambio, esa reestructuración del sector. Con lo cual, a ver, implícitamente, eso sí, como no estábamos calculando mejoras en términos de productividad, implícitamente asumimos que la tecnología de producción es la misma, efectivamente, que puede ser que no sea así, efectivamente. ¿Y en tu opinión, tú ves estas técnicas de tratamiento de variables que solo generan tal mecanismo teóricamente tan potente, han supuesto una ventaja que compense, por ejemplo, respecto a los métodos básicos iniciales que se pueden encontrar antes y hoy, todo esto que son muy estándar, muy básicos? Muy, a ver, yo quiero decir, ya llevo unos cuantos de años. No, claro. Evidentemente, tiene, aparte que tiene una serie de problemas el Banker y Mori, porque sí, tienes que saber, tiene sus limitaciones, ya metas lo que metas, ya te va a aumentar el índice de eficiencia, independientemente de que el efecto sea relevante o no, por una cuestión de dimensiones, modelo y demás. A ver, yo, puestos a decir, a mí me piden, no suele pasar, pero te piden de una administración pública y te dicen, haz un cálculo de eficiencia de estas unidades. Yo mi tesis lo hice de institutos de educación secundaria, y te dan los resultados de, o sea, los alumnos, la tipología de alumnos, los resultados que obtienen y en qué medida eso puede influir, los factores productivos, profesores y demás. Yo haría un modelo lo más sencillo posible para intentar explicarle los resultados
al gestor. O sea, pasa que es diferente. Yo no digo que esté mal en el sentido de tiene limitaciones desde el punto de vista metodológico que hay que conocer cuando uno lo desarrolla, pero para intentar explicárselo a alguien que quiere tomar decisiones me parece mucho más práctico que hacer esto, que no se va a enterar nadie. Esto es, evidentemente, esto es para publicar en la revista X. O sea, es así, porque si no es complicado este tipo de modelos aplicarlos con datos para que sean interpretables para los gestores, así totalmente. Pero sí es verdad que lo que sí, y en eso coincido con la literatura de estos autores, es que hacer lo de la segunda etapa sí que creo que no está bien hecho. Es decir, al final el Banker y Mori, con todas las limitaciones, pero lo incorpora. ¿Eh? Que ya lo que decía, si tus estimaciones ya... Si las estimaciones iniciales son malas, luego puedes intentar corregir, pero ya tiene un sesgo. Entonces, la corrección del sesgo, bueno, puedes intentarlo, pero ya es una tarea bastante más complicada. Lo mejor es tener en cuenta... Y esa es un poco la idea del condicional, que es la gran ventaja del condicional, que es meter la variable exógena a la hora de construir la frontera. Entonces, cuando estás construyendo la frontera, tienes en cuenta esa información del contexto, de tal manera que te comparas con algunos parecidos y puedes estar, de la otra manera, solo puedes ver la distancia a la frontera, pero no construir la frontera teniendo en cuenta esa información. Y ya para no abusar, una cosa última. Has puesto un gráfico en donde comparabas las eficiencias condicionadas, que tenía una moda, las no condicionadas con dos modas. Está, sí. Aquí. Las azules, entonces calculas los scores de eficiencia como mezclando todos los test y mezclando... Como todos los test. No, la azul es simplemente input-output en este caso. Y ya todos, está. Todos a unos, a 154 por no sé cuántos años. Por 1232, sí, haciendo como lo que sería el de a Windows, este, que es tratar a las unidades como si fueran diferentes, sí, porque son de diferente año. Esa es la idea, sí, todas. Entonces, claro, en el condicional, si tú a una unidad la estás considerando con una frontera las que están más cerca, construida por la totalidad, y en el otro que es condicional, te estás comparando con el tiempo, por eso sube tanto, claro, mucho, claro, sube mucho. De hecho, he quitado esta mañana la transparencia porque parecía muy eso, la he quitado esta misma mañana donde tenía los resultados del modelo incondicional y el condicional, porque la diferencia es una, bueno, la media sí se ve, la media está representada por las dos rectas, ¿no? Pero el número de unidades eficientes... Bueno, eso está bien, pues le va a gustar al gestor local, le va a gustar que suba la eficiencia. Sí, bueno, pero es un poco irreal, ¿no? De equidad, digamos, o digo, porque en este me parecería más lógico, en un caso, hacerlo considerando, o sea, la T no quitarla de encima, o sea, el no condicional, sí, se puede hacer solo a la T para ver el efecto de la E, de la no. Sí, 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 podríamos haber hecho el análisis para los 154 municipios, para los 150, y de hecho a lo mejor podríamos haber empezado por ahí, podríamos haber hecho solo el análisis con 154 municipios, solo teniendo en cuenta el efecto heterogéneo. Y luego esto quizá en una segunda fase y demás. Para que no haya conflicto. Sí, pero sí, sí, puede ser, puede ser. No, 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 sí, tiene lógica. Pero al final esto como tiene la tesis, quiere hacer la tesis, quiere publicar el paper y quiere publicar el paper y dice, bueno, voy a ampliar algo que ya está hecho, porque al final replicar lo mismo con una muestra de sección cruzada no es, es casi lo mismo. Metimos el factor dinámico para que tenga, por así decirlo, una cierta contribución, ¿no? Pero sí, pero quizás sería un buen punto, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos que explorar, enlazando con lo que ha comentado al principio, cuáles son los municipios que se quedan aquí, cuáles son los que se quedan aquí, porque sí, es que tenemos los resultados, son muy recientes y bueno, pues hay un poquillo el poder presentar más resultados, pero yo creo que era mejor centrarse en lo que es en el enfoque metodológico más que presentar municipios y demás, que yo creo que esto les interesa más bien a en este caso a quien nos encargó el proyecto, ¿no? Vale, pues si tenemos preguntas lo dejamos aquí, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues gracias.